Muy buenas tardes a todos nuestros estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de PromPerú a nuestro webinar del día de hoy, Industria del Software, Tendencias en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial para la Banca y Finanzas. En breve estaremos dando inicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos.
A nombre de PromPerú les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta presentación que busca mostrarles las tendencias tecnológicas en la industria del software. El foco de la presentación está basado en ciberseguridad y en inteligencia artificial para la banca y finanzas. Aquí vamos a encontrar nuevos desarrollos en servicios en este ámbito. Mi nombre es Gonzalo Lindo, especialista del Departamento de Inteligencia de Mercados. Junto con Jair Delso, gerente de innovación, y Norberto Rodríguez, consultor senior de vigilancia tecnológica de la empresa Merz Perú, los vamos a acompañar en este evento. El objetivo de esta actividad es presentarles desarrollos tecnológicos y tecnología de la industria del software en los mercados internacionales y otros temas de interés que puedan ser de su agrado y necesidad. Finalmente, les agradecemos tener los micros apagados y también las cámaras con la finalidad de no interrumpir el desarrollo de esta presentación hasta que pueda activarse la ronda de preguntas, donde le pediremos puedan formularlas vía el chat. Nuevamente, las gracias por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a que puedan dejar sus comentarios y dudas, y siguiendo con el contenido y el desarrollo de la presentación, les dejo a cargo de los representantes de la empresa Merz. Muchas gracias y les doy pase a Jair y Norberto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Estar con todos los asistentes. Primero, agradecer a PromPerú por la oportunidad de haber colaborado en este estudio de vigilancia tecnológica aplicado a una industria creciente y una industria transversal a distintos sectores, lo cual significó para nosotros un reto para poder sistematizar toda la información que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con un poquito de cultura de innovación relacionado a la vigilancia tecnológica. Teniendo en cuenta, considerando además que la vigilancia tecnológica es una herramienta para la toma de decisiones estratégicas, como pueden leer en la presentación. Para ejemplificar esto y hacerlo más ágil, me gustaría ponernos en este caso, en esta situación, en este ejemplo, ¿no? Softdesk es una empresa dedicada al desarrollo de software para distintos sectores, ¿no? Esta empresa sabe y ha oído hablar que alguno de sus competidores ha generado innovaciones y desea exportar sus servicios y productos, ¿no? A distintos mercados, fuera de Perú, quizá Latinoamérica o Europa o Estados Unidos u otro continente. Entonces desea mejorar sus productos y servicios, pero quizá no sabe cómo, por dónde empezar, no sabe a dónde consultar. Y justamente la vigilancia tecnológica da esos inputs, ¿no? Se hacen las preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes son los 3, 4 o las principales empresas que generan tecnologías? ¿Desde cuándo están innovando estas empresas? ¿En qué sectores podría aplicar mis tecnologías que estoy desarrollando, que estoy tratando de promover, que estoy invirtiendo en el desarrollo, estoy contratando personal con mucha capacidad para generar estas innovaciones en software? ¿En qué países existirán mayores oportunidades para poder ingresar y prospectar clientes con estos nuevos productos o servicios que yo deseo desarrollar o poner en valor para distintos mercados? Estas y otras preguntas más son las que tratamos de resolver o tratamos de absolver a través de la vigilancia tecnológica y sus tópicos distintos, como vamos a ver a continuación. Entonces, para hacer vigilancia tecnológica, la primera fuente de información son las patentes. Y eso es el caso de la información que vamos a presentar ahora, es producto de este análisis de las patentes, ¿no? Hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible simular, emular, o dicho coloquialmente, poder copiar estas tecnologías? En efecto, Jair, sí, en esa parte es muy importante tener presente que las patentes son territoriales. Entonces, en el sitio o en el lugar geográfico donde yo quiero hacer o
llevar a cabo una tecnología, tengo que estar seguro a través de un análisis de estatus legal que esa tecnología no está protegida en dicho sitio. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que las patentes tienen una duración de 20 años. Es correcto. Pero además, también deseo saber qué tecnologías están transfiriendo nuevos actores, qué universidades, qué inventores están haciendo tecnología y las están llevando al mercado, las están escalando. Eso también es posible a través de las patentes. Sí, efectivamente. A través de las patentes, las patentes tienen mucha información, digamos, en su carátula, en donde podemos encontrar cuáles son los solicitantes, cuáles son los principales inventores, los países en los cuales están esas patentes proclives a ser presentadas. Hay mucha información de patentes que nos sirve para estos ítems. Teniendo el apoyo de PromPerú, desearíamos también explorar algunos mercados en otros países. Pero no sé por qué país empezar. Se hablan de países que tienen más tecnología, menos tecnología, o algunos países que son líderes en cierta o cual tecnología. También lo puedo hacer esto a través de las patentes. Sí, efectivamente. A través de las patentes lo que podemos ver es las tendencias en cuanto a geografías de protección, principalmente en el tema de tecnologías, por ejemplo, las que hoy nos interesan. Esas tecnologías pueden ser susceptibles de protección en países tales como Estados Unidos, India, como veremos más adelante. Entonces, las patentes nos dan muchísima información relacionada con el tema de esos países de destino. ¿Es posible saber también, Norberto, cómo ha evolucionado las tecnologías o la investigación y desarrollo de mis competidores o de un sector en específico? Sí, en efecto. La información proporcionada por las patentes también es muy importante desde el punto de vista de mirar cuáles son las tecnologías que están, digamos, en punta, de acuerdo con motores de búsqueda, en donde uno puede mirar cuáles son las principales aglomeraciones o clusters de tecnologías para la cual esa tecnología está, digamos, perteneciendo y de dónde podría estar también irradiando esa tecnología a otros sectores. También es posible saber cuáles son los principales mercados para una tecnología en específico, o como por ejemplo procesadores rápidos, blockchain, inteligencia artificial. Sí, señor, claro, por supuesto. A través de motores de búsqueda, como el que vamos a ver más adelante, el de PathBase, se puede hacer esta clase de pesquisa en donde a través de análisis, un análisis analítico, se puede entonces mirar cuáles serían entonces esos países líderes de tecnologías. Bien, sabiendo las preguntas y entre otras cosas más que podemos conocer, también me gustaría saber o le gustaría a la empresa quiénes son los gurús o los expertos o personas a nivel mundial que pueden que yo debo seguir o que debo consultar o que debo revisar sus publicaciones. También es posible esto, hacerlo a través de la patente, ¿verdad? Sí, en efecto. Mediante las aplicaciones de análisis del motor de búsqueda, es posible entonces mirar qué patentes están citando a otras patentes y mirar hacia atrás y hacia adelante la forma en que estos documentos, tanto de los inventores como de los solicitantes, han sido citados en otras publicaciones. Y con lo cual estaríamos también mirando cuáles son los principales gurús de una tecnología. Finalmente, hablando de tecnología y la volatilidad que tienen las tecnologías, sobre todo en software, podemos ver una tecnología hoy y acá unos días la tecnología podría estar ya obsoleta o se crea una nueva tecnología que reemplaza o que compite con estas que estamos creando, desarrollando o que se están dando en el mundo. También a través de las patentes es posible saber qué tecnologías están emergiendo, cuáles están en declive, cuáles están en potencial crecimiento. En efecto, sí, señor. Sí, el análisis de un sector nos permite también mirar a través de mapas topológicos, cuáles serían aquellas solicitudes que están emergiendo o cuáles ya están más o menos en declive con relación a una tecnología. Bien,
Estas son algunas de las preguntas que podemos responder a través del análisis de las patentes, y esa es la función de la vigilancia tecnológica, esta herramienta que hoy día vamos a exponer con mayor detalle de manera específica para el sector o el mercado de software, la industria. Antes de pasar en materia, nos gustaría hacer esta pequeña reflexión. ¿Se puede patentar los software? Es una pregunta que a veces lo que nos acompaña seguramente estando en el sector software, es posible que al presentar las patentes relacionadas a software, alguien se haya preguntado si es posible patentar el software o cómo voy a hacer vigilancia de patentes si el software no se puede patentar. Esto para ponernos a tono de lo que va a venir después, ¿no? Sí, en efecto. Gracias, Yael. Muy buenas tardes para todos. Sí, en la parte del software, es importante tener presente que la comunidad andina que rige a los países de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, el software no es protegible como tal. La patente siempre hace esa alusión a un producto o a un proceso. Sin embargo, sí se puede proteger una invención donde el programa de ordenador, el software, es decir, sea uno de los elementos que conforman dicha invención, es decir, una patente de producto. Además, se puede patentar un proceso implementado por una computadora en donde el software se pueda traducir de alguna manera como una metodología de secuencias de pasos lógicos para hacer una patente de proceso. Y en nuestros países, el software se protege a través de derechos de autor. ¿Esto por qué? Porque se ha considerado, por ejemplo, en la decisión 486, se ha considerado que una obra, que el software es una obra, ya que el código fuente que está, digamos, en ese software es escrito por una persona, es decir, un ingeniero de sistemas. Entonces, ahí es la importancia de tener en cuenta que, si bien las patentes, digamos, en nuestros países no están para hacer protección de software, sí a nivel mundial tenemos países donde pues relativamente sí se puede proteger el software, como en Estados Unidos, en India, por ejemplo, en China. Las patentes van a tener un gran componente de esta parte que es el software. En este sentido, entonces, podemos hacernos la pregunta, Yair, de qué utilidad tienen las patentes para la industria del software. Como les decía anteriormente, la idea es que las tecnologías se pueden proteger a través de derechos de propiedad intelectual, principalmente patentes, marcas, y es ahí donde podemos encontrar información que es muy rica en la parte de patentes. Sí, en ese sentido, sí, cuéntame, Yair. Sí, en colación a lo que dices, Norberto, y para terminar esta parte ya y entrar en materia del boletín tecnológico, hablar de patentes es hablar de una serie de aspectos técnicos legales. Como dijo Norberto, hay que escribir la patente, ver la estrategia de protección de la tecnología, que no solo es la patente, está la patente, la marca, el secreto empresarial, el diseño industrial, a qué mercado voy a ir, qué financiamiento tengo, tengo colaboradores, tengo inventores, hay una serie de aspectos que no forman parte de este webinar, pero es importante mencionarlo porque lo que no queremos es que se malentienda hacer vigilancia tecnológica en software a través de las patentes. Esto puede sonar, a aquellos que tienen un poco más de conocimiento, el tema de proyecto lo puede sonar discordante, pero no lo es. Como bien dijo Norberto, corresponde a una serie de elementos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en esta oportunidad? Hemos revisado esa información de patentes, filtrándola, analizándola, como vamos a ver más adelante, ¿no? Así es. Entonces, pasamos a la siguiente y ya estamos ya presentándoles las carátulas de los boletines tecnológicos que seguramente dentro de poco PromPerú va a difundir de manera libre, ¿no? Entonces, esto es lo que decía Norberto, ¿no? ¿Qué utilidad tienen las patentes en el uso de software? Hay que analizarlas, revisar las patentes, ver en qué categoría están, qué sector están, qué utilidad tienen, etcétera, ¿no? ¿En qué país están? ¿Quiénes son los principales creadores, inventores, etcétera? Gracias a PromPerú hemos podido elaborar estos 5 boletines. En la tarde de hoy vamos a exponer los 2 primeros, el software para el sector bancario y financiero y el software en cybersecurity o ciberseguridad. Tenemos
también en software relacionado al desarrollo de arquitectura, manufactura, planeamiento y control, y minería de datos y almacenamiento. Y estos temas no han sido porque a Promperú se le ocurrió o a Merz le dio la gana de hacerlo. Es producto de un taller y una encuesta a empresarios, que alguno de ustedes seguramente ha respondido, en los cuales se ha sistematizado esta información y ha dado como resultado estas áreas que son prioritarias o para la industria de software peruano, con una visión global de exportación o de transferencia de servicios hacia el exterior. Bien, empezamos entonces. ¿Cómo se realizó la búsqueda? ¿Cómo empezó todo este tema de búsqueda y análisis de información? ¿No? Perfecto, Yair. Muchas gracias. Sí, en esta parte, como indica Yair, ¿cómo realizamos la búsqueda? La búsqueda la realizó MERS a través de un motor de búsqueda privado llamado PathBase. Ahí cabe aclarar que MERS es el único representante en Perú de esta empresa, con lo cual contamos con un potente motor de búsqueda. Esta empresa, la empresa es Mindsoft, que es una empresa británica encargada de realizar softwares y principalmente para softwares de vigilancia tecnológica y vigilancia competitiva. ¿Cuáles serían entonces las ventajas de este motor de búsqueda? Las ventajas de este motor de búsqueda es que tiene muchas posibilidades para hacer, valga la redundancia, búsquedas, muchas opciones, entre las cuales tenemos opciones, por ejemplo, de buscar patentes no solamente en idioma español, sino en inglés, en francés, en alemán y otros idiomas como, por ejemplo, el ruso, el chino, el japonés, en donde este motor de búsqueda tiene esa posibilidad de traer toda la información que está relacionada con tecnologías registradas o presentadas mediante la figura de patente. Adicionalmente, este motor de búsqueda cuenta con algo muy ingenioso, que es la literatura científica. No únicamente busca en patentes, sino también tenemos la posibilidad de buscar artículos científicos relacionados con cada uno de los temas. Entonces, es un motor de búsqueda grandísimo. ¿Qué otras ventajas tiene este motor de búsqueda para hacer esa determinación del estado del arte, como lo decimos en patentes? El estado del arte es como mirar qué es lo que se está dando a nivel de un sector o de una tecnología, para mirar cómo se está formando esa parte. Como les decía, la ventaja de PathBase también es que es un motor de búsqueda que se alimenta de la información que le brinda las oficinas de propiedad intelectual en el mundo. Recordemos que cada país tiene su sistema de propiedad intelectual y se rige por la normativa de cada país. Pues, recordemos, patentes son territoriales, y esa información la recoge PathBase de cada una de las oficinas de propiedad intelectual en el mundo. Más de 140 países, sin importar el idioma. Y ahí lo importante también de esa ventaja es que esta información es prácticamente actualizada día a día, por lo cual este motor de búsqueda constituye una herramienta muy, muy importante para conocer de primera mano todas las tecnologías relacionadas con un sector prácticamente en el mismo día. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Ya mirando la parte de la determinación del estado del arte para esta... Para nuestros dos primeros boletines, lo que uno hace con este motor de búsqueda es realizar primero unas ecuaciones de búsqueda, unos queries. Por ejemplo, para banca y finanzas se utilizaron palabras como software, inteligencia artificial, fintech, bancos, finanzas, etcétera. Y lo mismo para ciberseguridad. Entonces, también tuvimos en cuenta estas palabras claves como seguridad, bioseguridad, la nube, etcétera. Esas ecuaciones de búsqueda las podemos reforzar con algo muy importante, que es la clasificación internacional de patentes. Esta clasificación internacional de patentes la hizo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde ustedes pueden ver a continuación, se ha hecho una, se ha dividido, digamos, los campos tecnológicos en 8 secciones. Cada una, por ejemplo, está de la A a la H,
en donde tenemos necesidades humanas, necesitamos operaciones, química, metalúrgica, textiles, bueno, etcétera. Y, por ejemplo, para la parte de nosotros tenemos, pues nos centramos en la parte de la parte física. Dentro de esa parte física encontramos entonces y nos centramos en la parte de cómputo, cálculo, por ejemplo, también la parte de contabilidad. También nos centramos en el almacenamiento de información y en la parte de tecnologías de comunicación e información para el campo determinado. La siguiente, por favor. Entonces, ya para el Norberto, quizá sí. Acá para un poco... No sé si ven estos códigos. Sí. Y esto es lo que está acá. Estos códigos G06, H04, G16 son los que se usan para hacer la búsqueda mucho más fina y lo que está mostrando Norberto ahora. Uh-huh. Exacto, para poderla también acotar. Sí, muchas gracias, Yair. Sí, entonces para el tema de software en el sector bancario y financiero encontramos la siguiente información. Como primera medida, en el análisis encontramos que hay una velocidad de solicitud de patentes y de concesiones. Como podemos ver en la gráfica, desde el año 2010 hacia acá, se ha visto una tendencia casi exponencial en la presentación de solicitudes relacionadas con temas de inteligencia artificial y relacionadas con el sector bancario y financiero. Hasta llegar a un pico aproximado de 1.500 solicitudes presentadas a nivel mundial para el año 2019. Uno podría pensar de esta gráfica que en ese pico, cuando se ve esta caída, sería que, por ejemplo, en el año 2020 o 2021 no se estaría generando tecnologías en este campo. Sin embargo, esto tiene una explicación desde el punto de vista de patentes, y es que las tecnologías por estrategia solicitan. O sea, tienen como la presentan y la tienen como guardada en la oficina de patentes. Ahí esa bajada que se puede ver ahí puede estar de alguna manera relacionada con que muchos solicitantes todavía no han realizado la publicación de sus solicitudes en las diferentes oficinas de propiedad intelectual. Por lo tanto, no es, o sea, no sería tampoco correcto pensar que las tecnologías no se han presentado en el año 2020 o 2021, sino que tenemos un tiempo de publicación de 18 meses. La siguiente, por favor. Bueno, en el sector bancario y financiero encontramos también que las geografías de protección de patentes relacionadas con tecnologías de este sector se encuentran diversificadas a través de todo el mundo, pero el sitio geográfico, la geografía de protección más grande la encontramos en Estados Unidos. De hecho, desde el año 2006 hasta nuestros días, encontramos un total de 2.300 familias de patentes relacionadas con inteligencia artificial en el sector bancario y financiero, para un total de 12.000 solicitudes de patentes a nivel mundial, en donde prácticamente el 64 o 65% de esas solicitudes son presentadas en Estados Unidos. Es muy interesante porque entonces ustedes como exportadores de tecnología podrían entonces saber o estar interesados en buscar protección de sus tecnologías en Estados Unidos. Y le sigue países como China, Japón, Corea del Sur, Alemania e India. Pero también encontramos que se puede ver que en la Unión Europea también hay bastante flujo de presentaciones de patentes, pues en menor cantidad, pero también las hay. Continuemos, por favor, la siguiente. En este sentido, encontramos algunas patentes relacionadas con el sector bancario que nos llamó la atención. Por ejemplo, estas dos primeras patentes están relacionadas con sistemas de métodos de autenticación criptográfica de tarjetas sin contacto. Y encontramos también aplicaciones para pagos sin contacto. Ya nosotros ya conocemos algunas de estas tecnologías en donde pues ya acercamos la tarjeta a un datáfono y ya podemos obtener entonces la información para hacer un pago. Sin embargo, estas tecnologías están haciendo un aporte sustancial a esta parte, ya que lo que están haciendo es
una mejora sobre estas tarjetas a fin de que cada vez que uno haga una transacción de este estilo, el chip de la tarjeta a través de una red con el sistema bancario logre que el chip tenga una nueva contraseña para el próximo pago. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas tecnologías están apuntando a hacer unas tarjetas mucho más robustas para evitar la clonación de tarjetas y para evitar fraudes de este estilo. También encontramos computación de superretículas en capa, que esas están relacionadas principalmente con el diseño de microprocesadores en capas, en donde cada capa puede tener una cierta cantidad de información y pueden tener vías de señales que pueden ser dinámicas para almacenar mucha más información. También tenemos sistemas y métodos para identificar interrupciones de interfaz de un programa de aplicación, con lo cual los bancos están tratando, las entidades financieras, las fintech, están tratando de reducir al mínimo las interrupciones de las interfaces con sus clientes. ¿Esto en qué va a beneficiar? Esto va a beneficiar en que, pues ahora con los temas de pandemia, en donde pues el aislamiento es evidente, pues tengamos mucho más acercamiento con los bancos a través de los sistemas digitales. También encontramos sistemas de compresión para profundidades de búsqueda y tamaños de ventana configurables, que es una patente que está relacionada con la manera de encriptar información a través de memorias y a través de microprocesadores que tengan mucha capacidad para llevar a cabo ese almacenamiento de información. Y en la parte de la parte financiera, encontramos sistemas que a través de la inteligencia artificial ayudan a la predicción y la modelación financiera para préstamos en un tiempo récord, digámoslo así, en donde sabíamos que anteriormente para un estudio crediticio se requería más o menos de, no sé, de 5 o 10 días, una semana, mucho más tiempo, pero ahora esto, gracias a la inteligencia artificial, se está mirando es el comportamiento de los clientes a fin de lograr entonces tener estos créditos mucho más rápidos. Y tenemos también los métodos y aparatos de sistemas de persuasión asistido por computadora, de inteligencia artificial, mediante los cuales también los bancos están implementando todos los sistemas de chat voice, de chatbot bot también, a fin de que las personas que interactúen con estas aplicaciones sientan que cada vez es un sistema mucho más humanizado. La siguiente, por favor. En el tema, entonces, de las tendencias tecnológicas, encontramos, a través del análisis en el motor de búsqueda de PathBase, encontramos como este mapa topográfico en donde alrededor del sector bancario financiero se encuentran, digamos así, como montañas en donde se acumula ciertas tecnologías que están relacionadas con el sector bancario. Por ejemplo, al lado izquierdo, en la parte de Training Data, el que ven ustedes al lado izquierdo arriba en negro, en Training Data encontramos tecnologías muy, muy relacionadas con la parte de inteligencia artificial. Por ejemplo, encontramos una tecnología que es el entrenamiento mediante inteligencia artificial para redes gráficas a fin de poder reconstruir objetos en 3D a partir de figuras 2D, en donde a través de la inteligencia artificial estas tecnologías lo que van a tratar de hacer y lo que están aprendiendo a hacer es que a partir de una figura 2D poder reconstruir de manera tridimensional un objeto. También encontramos en la parte más abajito, encontramos la parte de transacciones, de datos de transacción, que lo vemos ahí como más o menos en la mitad en azulito. Esos datos de transacción son sistemas y métodos para intercambio de datos muy, muy relacionados con la parte de salud pública, en donde a través de la inteligencia artificial se están tratando de hacer muchas investigaciones relacionadas con la predicción de enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Encontramos patentes muy relacionadas con el área de salud,
en donde a través de la inteligencia artificial se logra hacer esta clase de predicciones en una población determinada. También tenemos las redes neuronales, que lo vemos ahí al lado izquierdo, más abajito en azul. Las redes neuronales son muy importantes y ahí encontramos muchas tecnologías relacionadas con el tema de las comunicaciones 4G y 5G, principalmente para métodos a través de inteligencia artificial que buscan también hacer un pronóstico de cómo sería el comportamiento de las comunicaciones a fin de evitar saturaciones de las capacidades de comunicaciones en sistemas inalámbricos. Entonces, muy importante también esta parte dentro del sistema del sector bancario financiero, pues que tenemos que ver muchos con aplicaciones. También encontramos la comunicación, los sistemas de comunicaciones, en el cual creo que están en rojo, exacto, gracias. Estos sistemas de comunicaciones son sistemas de almacenamiento principalmente que están relacionados con las tecnologías IoT o las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas, principalmente con temas de componentes que tienen metadatos que se pueden modificar a través de módulos para mirar qué información y qué operaciones ya se han realizado y cuáles estarían pendientes. También teníamos el caso de las tarjetas de débito, como hablamos anteriormente, que está ahí como en color fucsia, al lado derecho. Es esta tecnología, como hablábamos anteriormente, está tratando de, pues, están implementando sistemas que hagan robustecer la seguridad en este tipo de transacciones. Y finalmente tenemos otro que es muy importante, que son los dispositivos de comunicación. Esos sistemas de dispositivos de comunicación principalmente son con aparatos, son aparatos que tienen procesadores y memorias muy potentes que almacenan códigos ejecutables para intercambiar información de pagos. Entonces, estas tecnologías, tenemos una patente ahí que nos causó mucha curiosidad, que es en donde el sistema tanto de la persona que es como el comerciante, como el cliente, están tratando de llevar a cabo esa información, ese intercambio de información, a fin de que, pues, se pueda mirar la disponibilidad de fondos financieros cuando se hace una transacción, ya sea grande o pequeña. Entonces, muy importante esta parte para el sector bancario y financiero. Siguiente, por favor. De acuerdo también con lo que encontramos en estas tendencias tecnológicas, hay también una herramienta dentro de PathBase que son las palabras claves. ¿Qué es una palabra clave? Las palabras clave son todas aquellas palabras que el sistema nos dice que se están repitiendo dentro de los documentos de patentes. En este sentido, lo que encontramos es que hay aproximadamente cinco grandes clústeres que son, por ejemplo, control, la administración, métodos y aparatos, fuentes y la recolección de datos. Recordemos que la recolección de datos también es importante para hacer el tema de inteligencia artificial. Dentro de ellos, dentro del control, pues tenemos la relación del control con el desempeño, el control electrónico, el control de sensores, para el tema, por ejemplo, que hablábamos ahorita del Internet de las cosas, también con las redes, las señales y, por ejemplo, para el tema de management, tenemos las redes sociales, el entorno digital, que también es muy importante para las empresas saber gestionar su entorno digital, el entorno también electrónico, las fuentes, los servicios y los canales de comunicación. Y, por ejemplo, en aparatos tenemos entonces los procesadores, los que hablábamos anteriormente. Tenemos también los aparatos electrónicos, los métodos de ejecución y lo que hablábamos de las máquinas, del learning machine, que es también muy importante, que es una rama de la inteligencia artificial. Y tenemos la recolección de datos, que también es parte de dicha inteligencia artificial. Principalmente para sistemas industriales de Internet, o sea, Internet industrial, adquisición de datos, también para las entradas y salidas de operaciones,
para el almacenamiento estructurado de información y la automatización. Entonces, estas palabras claves son muy importantes en el entorno, digamos, en el servicio y en los recursos para el sistema bancario y financiero. Entonces, en la siguiente, Jair nos va a hacer una explicación también acerca de los nuevos lanzamientos que encontramos con relación a estos temas. Sí, lo que han visto hasta ahora, digamos, sirve para que ya ir tomando decisiones respecto a qué palabras debo usar, cómo debo buscar, cosas tan complejas de decir a qué marca voy a ir, como cosas tan de día a día, como qué palabras debo poner en mi página web para que, o en mis redes, para que los buscadores me ubiquen más fácilmente o tener compatibilidad con otros aliados o competidores fuera, ¿no? Lo que tienen en pantalla, estimados colegas, es esos nuevos lanzamientos que me han puesto un ejemplo de tres en el boletín, hay algunos ejemplos más. Son principalmente y fundamentalmente startups, ¿no? Startups que tienen una serie de tecnologías que hacen que su negocio sea mucho más rentable o que esté enfocado a nichos o que tenga posiblemente un crecimiento exponencial, ¿no? En primer lugar, tenemos esta empresa Intergen Data. Si tienen mayores o si desean tener mayores detalles, pueden entrar a la página web, a los enlaces que están ahí también compartidos. Pero ellos tienen un producto o un servicio que se llama Risk and Coverage Through Heuristics, ¿no? Le llaman RUT. Lo que hace esto es manejar una serie de data del usuario, del cliente o potencial cliente, sistematizarla, analizarla mediante distintos valores, factores, variables que le pueda dar cada empresa según lo que quiere evaluar. Datos como, por ejemplo, si la persona está riesgo crediticio, si está casada, divorciada, número de hijos, estatus de vida, inclusive puede capturar información pública de redes sociales para ver su estilo de vida y en base a eso hacer un análisis de riesgo crediticio y esto automáticamente, ¿no? Uno ingresa su... O sea, pónganse que cuando quieren ustedes ingresar a un aplicativo, les piden logueate con tu Facebook, ¿no? Uno pone clic, te dice acepta que este aplicativo pueda recuperar los datos de Facebook, pero esos datos de Facebook pueden ser capturados a través de motores de búsqueda y captura de datos. Y trabajar con esa información sobre la información de sueldo, planilla, etcétera, y hacer un perfil crediticio mucho más real o mucho más enfocado a distintas variables de una persona. Una persona usualmente es cuánto ganas mensual, ¿no? Y si tienes contrato, no, sino es mucho más que eso. Y eso es lo que trata de hacer esta startup. Trata de juntar toda esa data, ponderarla y el sistema empieza a pensar y a tener mejores resultados para riesgos crediticios. Tenemos esta empresa de inteligencia artificial Lucid, Intelligent Bank. Ellos tienen un concepto, introducen un concepto de open banking o banca abierta, ¿no? Utiliza redes neuronales. Lo que hace esta empresa es poder customizar cualquier servicio de banca, complejo o no complejo, a cualquier tipo de usuario o empresa que quiera manejar riesgos o cualquier, una fintech, por ejemplo, ¿no? Recién está creciendo, le ofrece una serie de servicios muy limitados según su crecimiento. Como también puede tener una banca corporativa de muchos miles o millones de clientes, ¿no? Pero lo que hace esto es, está enfocado básicamente a riesgo y a controlar, cuidar todos los datos sensibles, no sensibles, de la persona. Nuevamente, trabajar la información de la persona para poder otorgarle un mejor servicio o combinar servicios de ambos, ¿no? Esto que ahora se hace de manera manual, esta empresa lo que hace es sistematizar todo y hacerlo de manera automática o autónoma. Inclusive mejorando con más clientes, va mejorando su evaluación, va mejorando la respuesta del sistema hacia nuevos clientes usuarios. O combinar servicios, ¿no? O sea, que te doy un préstamo y también una compra de deuda. O te doy, te conviene una deuda, un crédito a 10 años, mejor que una de 3 años, ¿no? Haciendo un análisis global también del usuario, de los clientes o potenciales clientes. También sirve para
fidelizar clientes, ¿no? O sea, uno que tiene un récord de clientes sabe cuántos préstamos has sacado, si has tenido demoras, si lo has pagado puntual, versus tus ingresos de SUNAT anualmente, versus tu estatus social, etcétera, redes sociales también, y en base a eso hace toda una oferta de servicios más ad hoc a lo que uno va a necesitar, ¿no? Como no es lo mismo un cliente de 25 años que un cliente de 50 años, de 60 años, o uno que sea jubilado. Esto hace este sistema. Esta empresa Active punto AI es una plataforma que hace, maneja esto que se llama omnicanalidad, pero aplicado al sector bancario. Los bancos se comunican de distintas maneras, pero a veces es más eficiente ir por un WhatsApp. Algunos prefieren la llamada telefónica, otros prefieren el formulario, la página web, otros el celular, etcétera. Distintas formas como uno puede comunicarse con el banco. Lo que hace esto es integrar todo en una sola plataforma. No importa el canal por el cual llegues, esto a través de inteligencia artificial puede analizar, tomar la decisión al mismo tiempo como si estuvieras por chat, por WhatsApp o por llamada, ¿no? Entonces ofrece esta omnicanalidad con distintos algoritmos, etcétera, y sistema de inteligencia artificial que hacen que esto sea eficiente. Y también nuevamente vuelve a pensar, el sistema vuelve a entrenarse y tiene mejores resultados una y otra vez, más clientes, mejor resultado, vamos haciéndole el improvement de los algoritmos y el sistema, ¿no? Y tiene que ver también con tesorería, transferencias, como dice ahí en la última línea de esta descripción. Eso es solo un ejemplo. Si quieren profundizar, pueden entrar a los links y también hay un poco más de información en los boletines que el propio Hugo ha compartido oportunamente. Pasamos al siguiente boletín o al siguiente tema, que es este cybersecurity o ciberseguridad. Gracias, Jair. Así como en el caso anterior, vemos también que estas tecnologías relacionadas con la ciberseguridad se han venido desarrollando prácticamente como desde el año también 2010. Esto está muy de acuerdo con lo anterior que hablábamos para la banca y el sector financiero, ya que estas tecnologías tienen que ir acompañando la seguridad en estos sistemas. Como podemos ver en la gráfica, es un comportamiento muy, muy similar en donde la solicitud de patentes o de solicitud de protección de estas tecnologías tiene un pico más o menos como para el año 2018-2019 y, como les decía anteriormente, debido a las estrategias de los solicitantes, pues también muchos de ellos no habrán todavía realizado la publicación de sus solicitudes. Por lo tanto, pues se aprecia ese decaimiento, pero es principalmente por el tema de publicación. Siguiente, por favor. Al igual que para el tema de financiero y de banca, vemos aquí también que las principales geografías de protección se dan también a nivel mundial, pero principalmente el que manda en esta parte es Estados Unidos, con más o menos también como el 55, casi como el 60% también de las solicitudes presentadas a nivel mundial. Ya, digamos, desde el año 2010 se aprecian más o menos un total de 4.000 familias de patentes y solicitudes de 16.000 patentes de relacionadas con el tema de ciberseguridad a nivel mundial. Otros países de interés podrían ser también China, Japón, Canadá, Australia, India y Reino Unido. Aquí lo importante también es tener en cuenta dónde están, digamos, las tecnologías enfocadas para realizar posteriores solicitudes a nivel mundial. Recordemos que las patentes son territoriales. Siguiente, por favor. Así también como en la parte anterior, encontramos varias solicitudes de patentes que están relacionadas con la ciberseguridad. Por ejemplo, encontramos una que es un método y un sistema de ciberseguridad automatizado para centros de seguridad y equipos de respuesta, con lo cual entonces las empresas están tratando de tener mucha más seguridad a través de sus redes para evitar ataques cibernéticos. También encontramos sistemas y métodos de detección de ataques repetitivos de
ciberseguridad por correo electrónico. Sabemos que los correos electrónicos ahora pues representan un peligro porque no sabemos de dónde vienen y de pronto podemos estar generando o vulnerando nuestro sistema de ciberseguridad. También encontramos aparatos y aplicaciones de protección de datos e información a través de la inteligencia tecnológica, de la inteligencia artificial y sistemas de ciberseguridad en plantas de proceso con comandos de lectura hard. Estos comandos de lectura hard son transductores remotos direccionables de alta velocidad, con lo cual entonces se está tratando de implementar sistemas de seguridad mucho más rápidos y eficientes. Y tenemos también la gestión de riesgos de ciberseguridad para dispositivos, en donde a través de, encontramos en esta patente que hay un sistema de gestión a través de unos pasos lógicos mediante los cuales el, digamos, a través de la inteligencia artificial se logra también mirar dónde se encuentran los puntos de vulnerabilidad de un dispositivo para hacerlos mucho más fuertes. Siguiente, por favor. Así como en el caso anterior, vemos ahora este mapa topológico en donde encontramos varios sectores que están relacionados entre sí. Por ejemplo, el que encuentran ustedes en la parte central, que se llama Principal Briefly, se centra principalmente en herramientas y estrategias tecnológicas para evaluar de una manera rápida y eficiente la identidad de empresas bancarias, de empresas financieras, comerciales, etcétera, a fin de proteger a los consumidores de potenciales robos de identidad y también mediante el cálculo rápido de puntuaciones. Recordemos que la inteligencia artificial lo que hace es como a través de mucha, mucha información que tienen, lograr entonces hacer estas puntuaciones para mirar y autenticar si una aplicación es verdadera o falsa, digámoslo así. También encontramos los temas de los virus, que son principalmente ahora están muy relacionados con el malware, que son sistemas y métodos mejorados para el aprendizaje autónomo, para determinar si algún software que es un software malicioso y saber si es maligno o benigno, a fin de poder entonces, mediante inteligencia artificial, lograr identificar estos softwares y luego el sistema, ya aprendiendo estas características, puede identificar más adelante si un software es malicioso. También tenemos el área de redes, el Redes One, en donde encontramos una patente muy interesante para pruebas de penetración de un sistema en redes, que comprende un conjunto de nódulos de redes a través de los cuales un software de un agente de reconocimiento hace, digamos, esas determinaciones y análisis para fin de mirar si hay posibilidades de un ataque cibernético. También encontramos las políticas de seguridad en los cuales se puede, por ejemplo, también tener a través de gráficas de análisis de ataque para definir, digámoslo así, señales gemelas digitales en una red empresarial a fin de evaluar si hay un ataque y determinar también controles y políticas de seguridad que van. La ventaja de esa patente que encontramos es que van como adecuando los sistemas de seguridad, de su política de seguridad para hacerlos mucho más robustos a través del tiempo. También encontramos el concepto de la vulnerabilidad de seguridad, en donde principalmente se pueden encontrar sistemas y métodos para determinar los atributos de un dispositivo a fin de evaluar si ese dispositivo, por ejemplo, dispositivos que están en una empresa haciendo algún proceso de manufactura y que están unidos a la red, pueden tener algún problema en el sentido de que alguien los pueda acceder para dañarlos o para dañar su configuración. También tenemos la encriptación de datos, que también es una parte muy importante, en donde se están utilizando ahora sistemas para almacenar y transmitir datos de forma integrada y muy compacta, en donde se encontró en una patente que
se están haciendo códigos de referencia unidos como a ciertas partes de esa información encriptada, a fin de que la información cuando es enviada, la persona o la entidad que lo está recibiendo pueda recibir del emisor todas las características para que esa información pueda ser nuevamente reconstruida. Entonces, lo que hace que el sistema de encriptación sea mucho más eficiente. También encontramos la seguridad en las redes, en donde hay sistemas que proporcionan seguridad cibernética mediante servidores que están acoplados a un número de dispositivos de usuarios, en donde ese sistema está en contacto o comunicación permanente con cada uno de los usuarios a fin de identificar comunicaciones que puedan tener ataques potenciales. Y tenemos también la parte de los flash value, que son principalmente modelos y sistemas y aplicaciones que están utilizando la tecnología del blockchain y del código chain a fin de también lograr almacenar toda esta información que queda como flotante dentro de la red en un momento determinado. Entonces, estas son las tendencias tecnológicas que están muy relacionadas con el tema de ciberseguridad. Siguiente, por favor. También encontramos de las palabras claves, recordemos que las palabras claves son las que más se repiten dentro de una descripción de una patente, encontramos el tema de software con plataformas, la evaluación de los riesgos que pueden tener estas plataformas en términos de ciberataques, el monitoreo de esas plataformas, los riesgos de posibles ataques, la ejecución de programas que puedan lograr a través de inteligencia artificial mejorar esa vulnerabilidad. También tenemos la evaluación de riesgos, la evaluación de dispositivos conectados a las redes, la remediación de problemas. Y también tenemos la parte de administración en sistemas de computación, la inteligencia tecnológica, el blockchain y la administración de los riesgos de ciberseguridad. Y también tenemos los riesgos de ciberseguridad, la inteligencia y los métodos mediante los cuales se aplican sistemas con esta inteligencia para disminuir esos riesgos de ataques. Y pues obviamente el sistema de ciberseguridad y vulnerabilidad, que también es muy importante en este tema, la vulnerabilidad. Y entonces los dejo con Yair para que les hable un poco acerca de los nuevos lanzamientos que encontramos en este sentido. Sí, gracias Norberto. Efectivamente, todo esto que las patentes, las tecnologías, esta información que se ha recuperado, que haciendo un análisis mucho más fino, si es que alguien tiene interés puede entrar al ver la patente, revisarla, leerla, quién es el inventor, qué empresa es. El inventor está asociado a la empresa, está asociado a una universidad, etc. Bueno, todo esto está en papel, en libre disponibilidad. Pero, ¿cómo hacemos que todo esto sea real? Entonces, lo que hemos encontrado relacionado a cybersecurity, hay más ejemplos, pero hemos puesto tres para fines del tiempo y solamente darles este alcance, ¿no? Estas tres son startups. Eric, que es una plataforma de cybersecurity. Lo que hace esto es proteger contra infracciones, no solo al cliente final, al usuario final, sino que se centra en toda la cadena de procesos dentro de los agentes que están involucrados en banca o en cualquier proceso de manufactura, cualquier proceso de transacciones, de logística también. Lo que hace esto es proteger los datos y le asigna distintos capas de seguridad bajo una misma plataforma, bajo una misma tecnología, y de tal forma que esto se integre. Es decir, si tengo el área de recepción que no maneja data sensible, que no necesito altos niveles de protección de seguridad ahí, pero le asigno un nivel de seguridad 0 o 1 quizá, y después pasa al área, no sé, de producción, donde sí hay data sensible porque hay secreto empresarial quizás, hay datos médicos, biomédicos, registros
transacciones comerciales, ventas, números de cuenta, datos personales, etcétera, ¿no? Entonces le asigno dos, tres niveles de seguridad. Y así puedo ir mapeando los niveles de seguridad dentro de toda una cadena, de cualquier sector, ¿no? Lo que hace esto es integra todo eso en una sola plataforma. ¿Para qué? Para poder detectar, por más que la parte inicial de un proceso tenga nivel de seguridad bajo, es posible, si es que algo ocurre ahí y por ejemplo, vulnera un sistema de protocolo, como decía Norberto en esta topografía, aparecía, por ejemplo, este protocolo de seguridad, ¿no? Vulnera el protocolo de seguridad porque es un nivel de seguridad bajo, ya me da una alerta para el siguiente proceso. Entonces puedo tener todo integrado, de tal forma que no haya una falta de seguridad en ese proceso y no me ataquen, no me roben información o los mismos empleados no vulneren el propio protocolo de seguridad interno o el usuario no tampoco trate de vulnerar o pase algo con ese sistema, ¿no? Eso es en resumen lo que se trata en esta empresa Eric. Blue Exago es una plataforma que esto maneja todo en la nube. Entonces lo que hace esto es sistema que la ventaja de eso es que es en tiempo real, ¿no? Lo que hace es poner este frames, o sea, alertas dentro de cada proceso de cualquier industria, ¿no? Sea un proceso de manufactura, como dije, por eso de banca o del sector que yo quiera, que me pueda imaginar, ¿no? Todo eso es adaptable. Entonces, ellos tienen algo interesante que es esto de cryptojacking, que es proteger plataformas que manejan criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Y no haya fraude o te roben información de las inversiones que no tienen criptomonedas. También bajo comando y control, que es un tema de vulnerabilidad de sistemas, también tiene esto todo integrado en la nube, ¿no? Entonces, lo que hace esto es asignar en su plataforma, asignar recursos a donde hay mayor cantidad de riesgo. Recursos me refiero a la velocidad de transacción, a backups automáticos, cambio de contraseñas automáticas, encriptación de información, desencriptación de información, etc. Hace todo esto de manera integral, ¿no? Y todo, también usa el tema blockchain acá. Pero es importante ver esto, esta empresa que recién está, es una startup que ya está dando servicio, ¿no? A nivel mundial. Finalmente tienen esta empresa que es IronChip. Esto está basado en Big Data y en inteligencia artificial. Lo que hace es, tiene estos conceptos de safety and security y otorga estos dos conceptos a cualquier entorno. Como ven acá, entorno industrial o financiero, es decir, entorno industrial se refiere a una planta de producción de lo que se puedan imaginar. Y la parte financiera, que ya conocemos que es una serie de procesos rigurosos para salida y entradas de dinero o aprobaciones de crédito, comisiones, análisis de riesgo de las personas para otorgar financiamiento, etcétera, ¿no? Eso tiene el uso de DOMS, que son una especie de sitios secretos donde uno puede guardar información mucho más sensible con alto nivel de seguridad, ¿no? Donde ya es casi imposible vulnerar, ¿no? Nada es imposible, pero digamos, la tarea para un hacker o para un especialista puede ser más difícil la tarea, ¿no? Pero lo que hace eso es integrar todo esto en una sola plataforma, todos estos servicios, ¿no? Habría que ver ya al detalle qué lenguaje usan, cómo es su modelo de negocio, etcétera, ¿no? Pero queríamos traerle esto para que vean que a través de la vigilancia tecnológica podríamos dar bastante información para después tomar decisiones. Decisiones como voy a buscar esta empresa, me puedo aliar con ellos, ser su aliado comercial, copiar algunas de las cosas que tengan, mejorarlas quizá con las capacidades que pueda tener la empresa acá en Perú, etcétera, ¿no? Eso ya la toma de decisiones dependerá de cómo uno utilice la herramienta, que es la vigilancia tecnológica. Bien. Finalmente, Norberto va a hablar un poco, esto no tiene que ver con la vigilancia tecnológica, pero sí con las patentes y sobre todo con la industria de software, ¿no? Que es el diseño industrial. Adelante, uh-huh. Norberto. Sí, muchas gracias, Jair. En el tema, como ya vimos anteriormente, el tema de la protección de las tecnologías se hace a través de patentes de mención, pero y que tienen un periodo de protección de 20 años en un territorio donde se haga esa protección. Sin embargo, también dentro de la parte
del software, hay algo muy interesante y es el diseño industrial, el cual está relacionado principalmente con la protección de la parte estética y la parte como de la presentación de la información, digamos, de ese entorno o de esa interfaz de un usuario. Y ahí lo que se busca entonces es lograr proteger esa imagen, esos aspectos de la apariencia externa de la interfaz del usuario, que puede estar en un computador, puede estar en un dispositivo móvil, también en el software de un sistema, en software de aplicaciones en sitios web, etcétera, en donde, como pueden ver en la imagen, estas configuraciones podrían ser susceptibles de ser protegidas mediante la figura de diseño industrial. El diseño industrial tiene una duración de 10 años, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador, etcétera. Entonces, se podría entonces tener esta opción de diseños de interfaz. Y que es muy importante también tener en cuenta que no solo el diseño de esa interfaz puede ser susceptible de esta protección mediante diseño industrial, sino también la parte estética del hardware. Por ejemplo, si ustedes están creando una forma mucho más ergonómica de un sistema, por ejemplo, de un laptop, de un celular, esas formas estéticas también pueden ser susceptibles de proteger mediante esta figura, con el fin de, ¿qué? De que un tercero no pueda adueñarse de manera irregular de esa configuración estética. Entonces, es muy importante esto también dentro del sector de software, a fin de buscar ese diseño de interfaz de usuario. Entonces, con esto damos por terminada la charla. Quedamos muy atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias, Norberto. Gracias por la exposición. Aquí tenemos un par de preguntas. La primera pregunta es por parte de Daniel Coahuila. Nos pregunta respecto a si se podría protegerse el software que permite operar a un robot inventado como patente y su fuente al mismo tiempo por derechos de autor. Tenemos esta pregunta de Daniel, que básicamente es si se puede proteger, claro, el software que permite operar un robot inventado como patente. Sí. Norberto, si quieres, yo doy una introducción. Listo. La respuesta sería, en principio, sí. Lógicamente hay que hacer un análisis mucho más detalle de la tecnología, pero la estructura del hardware del robot puede ser patentado, como dijo Norberto en la última lámina. El diseño del robot puede ser patentado como diseño industrial, cómo están los brazos, etcétera. Toda la parte física del robot puede protegerse. Y como dijimos al inicio, el software puede patentarse como tal. Pero si a este robot que yo le doy un algoritmo o una forma de funcionamiento lógico al interno, que es el cerebro, el corazón, cómo funciona el robot, puesto esos dos, el derecho de autor del software más la parte de hardware, eso en conjunto podría patentarse. Y ahí sí Norberto nos puede dar mucha más luces porque además es experto en el tema. Sí, gracias, Jair. Sí, en esa parte recordemos lo que decíamos al comienzo, que se podría considerar como el robot la manera de implementación de ese software, en donde podríamos estar haciendo una protección, digamos, del dispositivo, un robot, y del método mediante el cual ese robot hace una serie de pasos lógicos para crear un producto o algo así. Entonces, sí sería susceptible de protección de esta manera. Igualmente, el tema de patentes es muy interesante porque se puede hacer estrategias, digamos, de combinación de protección. Por ejemplo, si dentro del robot hay algo que le da una característica técnica mejorada, digamos, dentro del software, pues entonces esa parte se puede guardar también como un secreto empresarial y hacer una combinación de las dos. De hecho se podría pensar en una combinación estratégica de protección. Entonces, una parte que vaya por derechos de autor, otra parte que vaya por patente y otra parte que digamos que algo que ustedes digan, oiga, esa parte no quiero revelarla porque no me está dando una diferencia competitiva grande, entonces eso se puede guardar también como secreto empresarial.
Muchas gracias, Roberto. Queda muy clara la respuesta. Tenemos otra pregunta con respecto a lo que es omnicanalidad y el tema de lo que es software para el sector banca y finanzas. Respecto a qué oportunidades hay bajo este tema, ¿no? Respecto al estadio que se tiene actualmente en el país y las oportunidades que hay en el exterior. Realmente, después de haber hecho este análisis y haber leído varios documentos y haber hecho las ecuaciones de búsqueda una y otra vez hasta obtener el resultado más óptimo, y coincidentemente, como anécdota, el día de hoy, no sé por alguna razón, he recibido 3 llamadas de bots, pero es cierto, o sea, y no son de banco, han sido llamadas de gente que estaba ofreciendo seguros, pero la voz del robot era una femenina, era muy, muy real. O sea, yo recibí esas llamadas hace semanas atrás también, pero era el de ahora, me pareció bastante real. Te das cuenta al final por unos detalles, pero le respondes sí y te va siguiendo con las siguientes preguntas, ¿no? Me hubiera llamado otro, ¿ves? Contesté no, muchas gracias y colgó. O sea, pero ya ha mejorado el tema de reconocimiento de voz o inteligencia artificial y el sistema va trabajando. Cerrando este paréntesis, lo que hemos encontrado es que a comparación de lo que hay en el mundo, a manera global, Perú sí tiene mucha potencialidad. La ventaja y desventaja a la vez es que Perú tiene ciertos nichos muy desarrollados y por eso tenemos empresas que exportan servicios afuera. Pero no es pasivo, no es que Perú sea un hub de industria de software donde haya, como India, ¿no? Encuentras desarrolladores de todo tipo, de todos niveles, pero sí consideramos que hay una porción de nichos que Perú podría explotar tranquilamente, teniendo como estos inputs, donde están estos picos. Me quiero colgar del pico y de las cosas que ya existen y puedo dar servicios similares con ciertas mejoras, o puedo apuntar a estos nichos que estaban en la parte baja, intermedia de estos mapas topográficos y empezar a desarrollar ahí algo mucho más competitivo, de mucho más valor. Claro, hay que apostar con mayores recursos, la apuesta de PromPerú, fundamental para llegar a estos mercados, para llegar a ferias tecnológicas, donde uno puede ver, digamos, competir en estas ferias con las tecnologías que hay, y eso creo que ayuda mucho, ¿no? Pero sí vemos un potencial enorme para nichos sobre todo, ¿no? Masivo también, pero donde está mayor el valor es en los nichos de mercados así con tecnologías muy especializadas, muy de vanguardia, ¿no? Claro. Muchas gracias, Yair. Acá tenemos una última consulta respecto a qué relación hay entre ciberseguridad y manufactura. Creo que lo conversamos en el transcurso de la presentación, ¿no? Sí, claro. Algo curioso es que, digamos, cuando hemos hablado, por ejemplo, hablemos de banca y segura, banca y finanzas, el tema de cybersecurity salta siempre, porque hay data muy sensible y pues, es donde más, o sea, la gente quiere ganar dinero ilícitamente y quiere vulnerar sistemas bancarios para poder ganar dinero de manera más rápida. En caso de manufactura pasa lo mismo, no con dinero directamente, pero sí con, primero que es varios activos intangibles, que es la forma como se procesan cómo se hacen las cosas dentro de una industria manufacturera. ¿Okay? Y lo segundo es que estamos automatizando cada vez más y a veces la automatización lleva a que los robots, los sistemas de automatización recopilen información de las máquinas, ¿no? O de un proceso. Si eso se vulnera, podría tener, por ejemplo, casos como espionaje industrial. Puede ser cuál es tu capacidad instalada, qué producto estás sacando, qué materiales estás utilizando, qué rangos está utilizando la máquina para que tu producto sea mejor, y yo copiarte o yo poder hacer alguna cuestión de ese tipo, vulnerar un sistema para tener alguna ventaja ilegal respecto a eso, ¿no? Entonces ahí el tema de cybersecurity tiene que ver mucho ahora con Internet de las Cosas, todo está en la nube. ¿Quién controla la nube? ¿Quién protege la nube? ¿Quién protege el token de la máquina con la cual yo estoy operando? ¿No? Esas son respuestas que estas startups que hemos presentado están dando soluciones a eso.
te instalan el dispositivo, te instalan los tokens, los credenciales, y también te montan un sistema de seguridad en la nube para que no se vulnere esa información. Muchas gracias, Yair. Sí, es un tema muy, muy importante, porque en realidad los sistemas automatizados de manufactura, pues cada vez tienen que estar más cuidados, ¿no? Y el tema de ciberseguridad, pues es importante, sobre todo en este tema, ¿no? Podría haber un caso de espionaje industrial, como bien mencionas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias, Norberto. Por absorber las consultas de nuestros empresarios. Y me pregunto si tienen tal vez algunas palabras de despedida, Yair, Norberto. Quizás a nombre de MERS, agradecer a ProPerú por esta oportunidad. Gonzalo, al equipo de Inteligencia de Mercados, creemos y consideramos que este tema de la vigilancia tecnológica para estos 5 boletines no quedarse acá, ¿no? Hay muchas más cosas que se pueden explotar. Hemos dejado de lado cientos o miles de patentes que no estaban de acuerdo a los temas, pero hay cosas mucho más interesantes que explotar. Ojalá haya oportunidad para hacerlo, ojalá con ProPerú, quizá de manera particular podríamos también hacer esto como aporte a la industria de software peruano, ¿no? Eso sería todo, y nuevamente agradecerles Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido a webinar. Espero que haya sido de su agrado. Acá, bueno, le hemos dejado una pequeña encuesta también de satisfacción. Agradecemos si la pueden llenar para también recibir un poco más de input por parte de ustedes. Bueno, que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Luego a todos. Muchas gracias por la pregunta. Hasta luego.